El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Coaching Ontológico. Una propuesta para enfrentar los grandes desafíos de la vida diaria. Con Viviana Pacheco. Perdón, fue un error. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los errores, las equivocaciones y la dificultad para reconocerlos y pedir perdón. ¿Por qué hablar hoy sobre esto? Simplemente porque, curiosamente, estas semanas me he topado en distintos momentos y contextos con los efectos de errores y la dificultad para reconocerlos y pedir perdón. Antes que todo, me gustaría hacer una distinción básica. No es lo mismo error que equivocación. La equivocación es cuando damos una respuesta incorrecta de manera involuntaria, pero tenemos conciencia de la respuesta acertada. Por ejemplo, si nos preguntan ¿cuánto es 2 más 2? Y decimos 5, rápidamente corregimos... Ah, perdón, 4. El error es cuando actuamos desde una creencia o premisa no verdadera o no acertada. Por ejemplo, pensar que la Tierra es plana. En el caso de la vida afectiva, una equivocación es confundir, por ejemplo, la edad de alguien. Y el error puede ser, por ejemplo, cuando pensamos o creemos que una acción nuestra tendrá determinados efectos y no los tiene, como Sabiendo que alguien está de cumpleaños, no saludarlo y pensar cosas como, ¿qué importa? No se va a dar cuenta. O no es tan importante. O cómo se va a ofender si es solo un cumpleaños. En este sentido, ya advertimos que es mucho más fácil reconocer y pedir disculpas por una equivocación, pero no es tan fácil cuando estamos en un error. Ahora, a nuestros mayores esfuerzos es inevitable. En algún momento de nuestras vidas cometeremos equivocaciones o estaremos en un error. Somos imperfectos y no somos infalibles. Pero ¿por qué nos cuesta asumir nuestros errores? ¿Y por qué hay personas a las que les cuesta más que otras reconocer ante los demás que se han equivocado, que lo sienten, cuando saben que es así? Sin entrar en detalles, podemos hipotetizar algunas líneas de análisis en relación a los problemas con la autoimagen y la autoestima. En términos simples, todas las personas formamos nuestra propia identidad y autoimagen a partir de una serie de ideas y creencias acerca de nosotros mismos, lo que nos permite relacionarnos con los demás y con el entorno que nos rodea teniendo una cierta idea de cuáles son nuestras características, debilidades y fortalezas. Desde esta perspectiva, todo aquello que indique debilidad, vulnerabilidad, incapacidad o poca fiabilidad podría tener un impacto en la autoestima, que es la valoración, la autoimagen. Hay muchas situaciones que comprometen la autoestima y el reconocimiento del error. Y pedir perdón es una de ellas. Entonces, volviendo a la dificultad para reconocer un error y su vínculo con la autoimagen, lo primero que se nos viene a la mente es pensar que cuando conocemos a alguien o tenemos una autoimagen muy grandiosa, vivimos en la creencia de que somos superiores y que por ello, la mayor parte del tiempo, tenemos la razón y que por lo tanto es muy poco probable que estemos en un error por el cual tengamos que pedir perdón. Así, se nos hace incómodo pensar que no somos tan perfectos, que erramos. O como decimos los psicólogos, esta contradicción de ideas nos genera una disonancia cognitiva, es decir, una incomodidad producto del choque de dos creencias o juicios. En este caso, que somos superiores y que cometimos un error. Cuando estamos en esa situación para reducir dicha incomodidad, muchas veces podemos, por ejemplo, negar que estamos en un error o buscar evidencia de que siempre tenemos la razón o engañarnos o engañar a otros, etcétera. Esta es una línea. Pero hay otra línea menos obvia, y es que cuando tenemos una autoimagen débil o de baja autoestima, también nos cuesta reconocer nuestros errores pues se expone la vulnerabilidad y sentimos se desestabiliza nuestra identidad pública y aparece la idea de si reconozco mi error se van a dar cuenta que soy débil que soy poca cosa ese tipo de creencias sin embargo cuando alguien tiene dificultades para reconocer sus errores por inseguro créanme también se nota así por un lado hay quienes tienen una autoimagen tan delicada o frágil que el simple hecho de reconocer un error puede hacer que su autoestima se tambalee, por insignificante que haya sido el error que se reconoce. De hecho, si una parte de nosotros sabe que nos hemos equivocado y hemos actuado de un modo inapropiado, creemos que la autoimagen puede permanecer protegida siempre que no reconozcamos el error en voz alta. Y por el otro lado, hay quienes creen que no es posible cometer errores, dado que son quienes son. Tienen frases del tipo, yo nunca me equivoco, siempre tengo la razón. Se me vienen a la cabeza un par de presidentes y expresidentes que podrían pensar eso, ¿no? Pero volvamos a lo nuestro. La incapacidad de reconocer los errores y de pedir perdón tiene impacto en diversas esferas. Pero en modo simple, afecta las relaciones con otros. Porque cuando estamos hablando de errores y pedir perdón, en general estamos hablando en un escenario de conflicto interpersonal, en el que hay una parte que hizo un daño y otra que se sintió dañada. Sin embargo, en general, cuando hablamos del perdón, se pone énfasis en la capacidad de perdonar de quien ha sido vulnerado. Y creo es importante hoy, para variar, Poner atención en la capacidad de pedir perdón. Como sostiene la psicóloga Violeta Losser, especialista en disciplina positiva y mindfulness, dice: Cuando hay un conflicto que se desea resolver, se suele poner énfasis en que la persona agraviada perdone y se obvia que no todas las disculpas son válidas. Deberíamos poner más interés en aprender a pedir perdón, ya que cuando el perdón pedido es sincero, adecuado, a tiempo y respetuoso, el resto viene solo. El verdadero trabajo lo tiene que hacer la persona que tiene que pedir disculpas. ¿Y cómo podemos entrenar esta capacidad? El primer paso, como casi siempre, es escuchar para comprender en profundidad la herida del otro. Es decir, preguntar para saber qué hemos provocado en la otra persona. Comprender en profundidad dándole el peso a los matices que hacen del dolor de la otra persona algo único. Para ello tenemos que escuchar con flexibilidad, sin juicios ni ideas preconcebidas, permitiendo que la otra persona pueda hablar sin miedo de lo que le ha dolido. Lo que implica valentía, apertura y estar preparado para escuchar cosas que nos desagraden, para hacernos cargo de verdad del aspecto del cual se debe pedir perdón. Un ejemplo. Cristina es una ejecutiva muy importante. Trabaja muchas horas. Llega casi siempre tarde a casa y siempre dice: Aún en la oficina, cenen nomás. O oh, conmigo no cuente los domingos, tengo que trabajar. Tiene una hija de 16 años a quien ama con toda su alma, pero a la que ve poco, lo que le genera cierta culpa. Un día una amiga muy querida Llamó a Cristina porque se estaba divorciando y necesitaba apoyo emocional. Cristina, como buena amiga que era, no lo pensó dos veces y compró los primeros pasajes que encontró. Hizo su maleta y le dijo a su hija que se iba ese mismo martes y que volvía el domingo en la noche porque iba a ayudar a una amiga que estaba en problemas. La niña se sintió algo incómoda. No dijo nada, pero toda la semana mantuvieron una relación y una comunicación algo tensa. Cuando la mamá volvió, le increpó, diciéndole que por qué estaba enojada, si nunca hacía ese tipo de cosas, que había sido una excepción, que trabajaba un montón por ella, que todo lo que hacía era por ella, que estaba siendo injusta y egoísta, etc. La niña le dijo que al comienzo no sabía por qué se sentía dolida si su mamá estaba haciendo algo bueno por una amiga. Tal vez se había dicho porque había decidido irse sin ni siquiera preguntarle cómo venía su semana, o porque nunca se había tomado tantos días. Pero luego descubrió que había algo bueno en todo esto, y era que su mamá podía trabajar menos, incluso dejar todo, incluso no trabajar los domingos. Lo que le había dolido era que podía hacerlo, pero no por ella, no por su hija. Y que sentía que en el fondo su mamá no hacía tanto esfuerzo por pasar tiempo con ella, porque tal vez no era tan divertido, tal vez no era suficiente. Difícil escuchar eso, ¿no? El segundo paso a la hora de pedir perdón es escucharnos a nosotros mismos y hacer un ejercicio de nuevamente valentía y honestidad, autoexplorarnos para saber por qué hemos hecho algo que posiblemente hemos pretendido fingir que hacíamos sin darnos cuenta. Reconocer cuáles son las racionalizaciones o los pensamientos a los cuales recurrimos para justificarnos. ¿Qué aspecto nos genera disonancia o incomodidad? ¿Qué emociones profundas nos abren espacios de vulnerabilidad que queremos ocultar y dejarlas aflorar para acercarnos a pedir perdón de manera honesta? Para pedir perdón tenemos que enfrentar esta disonancia, el choque de creencias. Por ejemplo, en la historia que les conté, nunca hago esto versus fui desconsiderada con mi hija, aunque no sea placentero. Si bien un estudio ha planteado que las personas que se rehusan a disculparse después de cometer un error creen tener más control y poder en comparación con las personas que asumen sus errores, esta sensación de control tiene un corto tiempo. Porque en principio las personas que tienen esta sensación piensan que disculparse abre espacios de debilidad. Por ejemplo, al disculparme con mi esposa, asumo haber hecho algo mal, pero esa disculpa también le permite a ella elegir entre aminorar mi pena al perdonarme o intensificarla al guardarme rencor. Este estudio ha descubierto que las personas experimentan un aumento a corto plazo a los sentimientos de poder y control después de rehusarse a pedir disculpas. Sin embargo, sentirnos poderosos puede ser un beneficio súper atractivo pero que solo opera, como les dije, en el corto tiempo, pues a la larga existen consecuencias. Negarnos sistemáticamente a pedir disculpas todo el tiempo puede poner en riesgo nuestra credibilidad y la confianza en la que se basa una relación, generando resentimiento, probablemente prolongando un vínculo poco sano y finalmente generando la ruptura de las relaciones porque no somos sujetos confiables. Recordemos que la honestidad y la humildad nos hacen más humanos y por lo tanto más cercanos y, paradojalmente, con mayor fortaleza. Saber pedir perdón de manera honesta es una carta que juegan las personas con una alta inteligencia emocional. No hay que hacerlo si no se tienen motivos para ello. Pero cuando se sabe que es lo correcto, expresarlo se vuelve una simple cuestión de saber gestionar bien los propios sentimientos y saber comunicar esa habilidad a los demás a través de la escucha y la empatía. Espero les haya servido que todos podamos aprender a pedir perdón, a reconocer nuestros errores. Vamos a fortalecer nuestras relaciones y vamos a ser sujetos más cercanos. Más honestos y con mayor fortaleza. Un abrazo y hasta la próxima entrega.